Tras las dificultades financieras por las que atraviesa la Caja de Compensación Familiar Confavoy, la Supersalud aceptó la solicitud de retiro de la EPS de dicha entidad, que venía prestando sus servicios a más de 100.000 usuarios en el departamento de Boyacá. Las razones son la desfinanciación de la UPC. Digamos que nosotros recibimos alrededor de 667 mil pesos por cada usuario, pero el costo médico está por encima de los 800, 900 mil pesos, o sea que la crisis ya llegó a unas pérdidas acumuladas de 33 mil millones y estamos debiendo una cartera de 24 mil millones, o sea, era insostenible. Los afiliados serán transferidos a nuevas EPS donde recibirán atención desde el 1 de octubre. De todos los afiliados que tenía Confavoy a tres EPS que están habilitadas y autorizadas, son Confamiliar Huila, Cosalud y la nueva EPS. Uno de los puntos para aceptar la solicitud fue los altos costos de tratamientos que venía generando pérdidas millonarias afectando de manera importante a Confavoy.